そう。 Estamos en Luisiana, Estados Unidos. En sus densos, solitarios y hórridos pantanos, vive una horrenda criatura. Un ser cuya piel era de un color verdáceo. Tiene en la cabeza una cresta. Estaba dispuesta de forma sagital. Tenía unas membranas en lo que eran las orejas. Ojos amarillos con pupilas como de lagarto. Dientes afilados. Tenía agallas. Su mano era palmípeda. Se dice que este ser se alimenta de personas. Obviamente, nos referimos al monstruo del pantano. Llamada también la criatura del pantano o la cosa del pantano, la descripción de este ser se ha hecho universal debido a las series de ciencia ficción, tanto de magazines como de series de televisión. Se ha debatido durante décadas si esta criatura es un ser real o no. Lo que sí es un hecho innegable es que hay una gran variedad de leyendas sobre criaturas del pantano alrededor del mundo, distando las versiones. En este video, haremos un recorrido a lo largo de distintos seres de pesadilla. Estos son los monstruos del pantano. El Rugaron es un monstruo del folclore Cajún, es decir, de las comunidades francesas asentadas en Estados Unidos. Dentro de la sociedad francófona se ha corrido el rumor de que en los pantanos de Luisiana se echa una criatura peluda, bípeda, erguida en sus patas traseras, siendo un ser híbrido entre hombre y lobo. Tal como lo estás pensando, un hombre lobo. Esta leyenda surgió debido a que los colonos franceses llevaron su creencia del hombro lobo del continente europeo. Es por ello que el término Rougarou deriva del francés Ludgarou, el hombre lobo que asolaba los bosques de Francia. El folclore británico advierte que pasar por un pantano en una noche brumosa significa arriesgarse a un encuentro con Jenny Grinty, una bruja de dientes afilados que arrastra a los vagabundos desprevenidos a las profundidades y los devora. Jenny Grinty, también conocida como Wicked Jenny, o Jenny Grinty, es una figura del folclore inglés. Una bruja del río, similar a Peck-Powler, o un Grindelau, tiraba niños o ancianos al agua y los ahogaba. El nombre es común en Liverpool y el suroeste de Lancashire. Jenny Grinty, a menudo se describía como de piel verde, cabello largo y dientes afilados. Peg es una criatura del folclore inglés parecida a una bruja, con la piel verde, el pelo largo y los dientes afilados. Se dice que vive en el río Tees, en Durham, en la parte norte de Inglaterra. Cuando alguien solitario se acerca demasiado al borde del agua, especialmente si se trata de niños traviesos, ella les agarra los tobillos y los ahoga en el río. Se dice que la palabra Peg o Pegui está relacionada con la palabra griega, Pegae, un duende o ninfa del agua. Peg es, por lo tanto, una deidad pagana. Los niños finlandeses deben tener cuidado con el napki, un espíritu acuático que cambia de forma y que se aferra a los pequeños que se inclinan demasiado sobre el muelle o el borde de un estanque mientras miran su reflejo. Napki es en la mitología finesa y en la Estonia, donde también es conocida como Nak, o un espíritu o cambia formas de las aguas que habita los ríos, las fuentes, debajo de los puentes, pozos, diques, muelles o las lagunas, y que suele importunar a las personas bajo muchas apariencias. A veces se trata de un ser informe, cubierto de plantas acuáticas que se puede asemejar a un sapo o a un lagarto, otras es un muchacho o muchacha hermosa por delante pero peluda y fea por detrás, o bien un hombre pez feo que se puede convertir en una mujer hermosa y sensual, o tiene tres senos, y seduce a un caminante para arrastrarle a las profundidades del río laguna o acúmulo de agua donde esté también los atrapa convirtiéndose en un pez plateado, un caballo o un perro. Es principalmente conocido por tirar de los niños pequeños hacia las profundidades, si se inclinan sobre barandas de puentes, muelles o pretenden verse en la superficie del agua para ver su propio reflejo y tocar el agua. Rusalki son los fantasmas de las doncellas rusas ahogadas, que atraen a los solteros con sus cantos y bailes, luego los ahogan o les hacen cosquillas hasta la muerte. Una Rusalka era un fantasma, ninfa del agua, sucubo o demonio que vivía en ríos y lagos. De acuerdo con las tradiciones rusas, bielorrusas y ucranianas, una Rusalka era una especie de sirena que vivía en el fondo de los ríos. A medianoche acostumbraban salir y bailar en los prados. Si veían a un hombre hermoso, lo hechizaban con canciones y bailes, y entonces lo conducían al fondo del río, apresándolo hasta que se ahogaba. Se creía que las rusalqui eran más peligrosas durante la semana de las rusalcas a principios de junio. Durante esta época se creía que abandonaban la profundidad de las aguas para columpiarse en las ramas de los abedules y de los sauces por las noches. Nadar en esta semana estaba estrictamente prohibido por temor a que las sirenas arrastrasen al nadador hasta el fondo del río. Los Vodianoi son criaturas de la Europa eslava, principalmente de Rusia, Ucrania, Polonia, Bielorrusia, República Checa, Eslovaquia, Serbia, Croacia, Eslovenia, Bulgaria y Macedonia del Norte. Se asemejan a pequeños ancianos con el pelo y la barba cubiertos de algas. Algunos relatos les dan rasgos de rana. Cuando no holgazanean sobre troncos hundidos y fuman sus pipas, ahogan a los invasores humanos de sus territorios acuáticos y guardan sus almas en tazas de porcelana. Pero los pescadores que colocan una pizca de tabaco en el agua y gritan, aquí está su tabaco, Lord, bodiano y, pueden verse recompensados con una gran pesca. Kelpie es un espíritu del agua de la mitología escocesa. Habita los lagos, loch y estanques de Escocia. Generalmente, adopta la figura de un caballo, siendo muy temido, por cierto. Todo aquel que lo ve es tentado a subirse a su lomo, siendo el fin del susodicho. El mítico caballo de agua celta se lleva a sus desventurados jinetes bajo el agua hasta su perdición. El Kelpi es capaz de adoptar una figura humana de igual manera con la misma intención de llevarse a la gente a las profundidades. El capa de Japón generalmente se representa como una especie de tortuga humanoide con caparazón y patas palmeadas, aunque algunos insisten en que se basa en la salamandra gigante japonesa en peligro de extinción. El capa es un tramposo travieso cuyo comportamiento va desde tirarse pedos ruidosamente y mirar los kimonos de las mujeres hasta secuestrar, ahogar y comerse a la gente. Lo único que los capas disfrutan más que un niño sabroso son los pepinos, por lo que algunos padres japoneses inscribirían los nombres de sus hijos en un pepino y lo arrojarían a un estanque o arroyo como ofrenda para garantizar una natación segura. En los pantanos y billabongs, lagos y lagunas curvas de Australia acecha el Bunyip, una bestia de la mitología aborigen que actúa como una especie de guardián de los humedales. Un cuento antiguo habla de dos hermanos que se convirtieron en cisnes negros y su pueblo se inundó después de capturar un ternero, Bunyip. Las descripciones llevan a los científicos a creer que la leyenda puede provenir de encuentros aborígenes con los huesos de grandes marsupiales de humedales ahora extintos, o tal vez el cadáver de un elefante marino que vagó tierra adentro y murió en la orilla de un río. El Gruetzlan, o Gothezlam, una criatura primordial y tan antigua como el mismo mundo, es una serpiente grande, es un críptido legendario que se dice habita en lo profundo de una cueva en Richtersveld, Sudáfrica. Los cuentos dicen que los dioses cometieron un error terrible cuando crearon al Gruetzlan porque le dieron una fuerza, astucia e intelecto enormes. Dándose cuenta su error, los dioses partieron al Geruetslan en criaturas separadas y así se crearon los primeros elefantes y las primeras serpientes. Pero uno de los Geruetslanx originales escapó, y de este primer Geruetslan nacieron todos los otros. Se dice que devora elefantes atrayéndolos a su cueva, conocida como el Agujero Maravilloso o la Fosa Sin Fondo. Supuestamente, dicha cueva conecta con el mar, que está a unas 40 millas de distancia. Según la leyenda local, la cueva está llena de diamantes. En Benin, se habla de una enorme criatura parecida a un elefante con la cola de una serpiente. El Gruetslan codicia gemas, particularmente diamantes, y pese al impulso de crueldad que mueve a esta criatura, a menudo las víctimas pueden regatear su libertad ofreciéndole bastantes gemas. Tras compartirte una serie de leyendas de diversos espíritus y seres críptidos de los pantanos, ahora te presentaré una historia que me enviaron desde los Estados Unidos. Si la historia es cierta, el típico monstruo del pantano no sería más un mito, sino una aterradora realidad. Hola, amigo. Soy yo de nuevo. Albert Ions creí conveniente compartirte una historia que aparentemente sucedió en luisiana, estados unidos. un hombre estaba en su lancha surcando las aguas de los pantanos de luisiana. aquel hombre vivía en una casa de madera a orillas del pantano. entonces su lancha se abrió. recién vendrían por él a la mañana siguiente. Aunque tuviera ganas de zambullirse y nadar para salir de allí lo más pronto posible, sabía que no era una buena idea. En el pantano viven animales mortales como víboras venenosas y aligatores. Por lo tanto, debería permanecer fuera del agua. Sin más, cayó la noche. A pesar de estar a salvo en su lancha, no era nada agradable estar en aquellos densos, solitarios y hórridos pantanos. El pantano de noche es un lugar aterrador. Pensó en los pobres colonos que acamparon junto al pantano de noche. Es cuando escuchó unas burbujas en el agua. De pronto, algo emergió de entre las aguas. Era un ser repugnante, un ser cuya piel era de un color verdáceo. Tiene en la cabeza una cresta, dispuesta de forma sagital. Tenía también unas membranas en lo que debían estar las orejas. Tenía unos inquietantes y temibles ojos amarillos con pupilas como de lagarto. Tenía dientes afilados y agallas. Sus manos eran palmípedas. Este ser verduzco emitió un gruñido desagradable y a continuación le escupió una sustancia verde. Era ácido. El hombre sufrió algunas quemaduras y laceraciones. Aquel pobre hombre decidió echarse al agua y nadó preferiría ser atacado por los animales del pantano que permanecer un minuto más con aquel ser. Él consiguió salir del agua y corrió, corrió por aquel agreste lugar hasta que llegó al pueblo. Pidió auxilio a su familia, la cual lo condujo a un hospital donde le curaron las heridas. Por supuesto que los doctores no creyeron en sus palabras, sino que lo tipificaron como un caso de quemaduras producto del contacto con una sustancia inflamable. Lo más seguro es que, previo a sus quemaduras, él estuvo ingiriendo alcohol, lo que haría razonable su desvarío al dar su loca versión. Él, hasta ahora, aduce que sus quemaduras fueron producidas por el ataque de aquel ser de pesadilla. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees en la existencia de una criatura o espíritu que viva en los pantanos? Házmelo saber con un comentario. Si este video te gustó, compártelo en Facebook y WhatsApp. Ayudas a difundir este contenido ya que se haga conocido este canal.